Yo soy resiliente. Toma un minuto de acción y date cuenta que tú eres una persona resiliente. ¿Qué es la resiliencia? Vivir situaciones a las que yo me enfrento y en lugar de quedarme tirado, he salido más fortalecido de ellas. ¿Recuerdas cuando se enfermó tu hijo? Cuando te quedaste sin trabajo, cuando te separaste, cuando te corrieron de esa casa. ¿Y qué sucedió después? Que fuiste el papá más fuerte, la mamá más fuerte y sacaste a tu hijo adelante. ¿Qué sucedió después? Que conseguiste un trabajo mucho mejor. ¿Qué ha sucedido después de cada situación? Me corrieron de esa casa y ahora vivo en un hogar espléndido, porque yo me he encargado de mejorar mi vida. Soy una persona resiliente y en lugar de estar echando la culpa a los demás, ¿sabes qué hiciste? Tomaste todos tus recursos, saliste tú adelante y tal vez no solamente eso, sacaste a tu familia adelante, a tus amigos y tal vez hasta la empresa en la que estabas trabajando. Hoy, toma un minuto de acción y recuerda todas esas cosas en que has sido resiliente y has sacado de una situación muy difícil habilidades, pensamientos y comportamientos que te han hecho ser la persona tan fuerte que eres el día de hoy. Muchísimas gracias. Yo soy la maestra Ana Luz Velasco Flores y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Ana Luz Velasco Flores, Velasco con Z, donde vas a encontrar temas sobre la autoestima, sobre el manejo de la ira, cómo generar abundancia, tener mucho dinero, cómo recuperar tu salud y un sinfín de videos de programación neurolingüística, reconversión para sanar tu árbol familiar, desarrollo humano y gestalt. Muchísimas gracias.